noche River Independiente. Así va River. El equipo de Ramón Díaz va a la cancha con Chichi Sola, Abe Casis, González Pires, Espíndola López y Diego Martínez. A Franchino, Acevedo, Rojas, Tomás Martínez, Villalba y Rogelio Funes Mori. Entra Benedetto, saluda a los plateístas. Me encanta todo eso. Todo lo detalle, y la foto con Ramón. Usted tiene una goma de mascar, ¿no? Me parece. De acá arriba lo... ¿Pero dónde decís, Mariano? No, no, si tengo una guardada. No, la está masticando. No, 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 no es cierto, Mariano. Salvo que tengas alguna prueba. Sí, que se le mueve la boca. Pero la gente no te va a creer, pues salvo que se vea. Yo te digo que no. Saludabas a Colangelo, ¿no? A Tomasito. Correcto. Yo puedo decir que saludé a Mario Perípoli, que no está en la comisión, pero que está firme en cada partido de Independiente. Un gran abrazo a Mario, por supuesto. Señoras y señores, así forma Independiente. En el arco Rodríguez, Contrera, Tuccio, Galeano, Vallés en la línea de fondo. Villafañez, Batión, Fredes, Mancuello, Rosales y Benítez. ¿Quién es el capitán de River? Le había dicho Walter Acevedo, que vuelve de esta manera a la primera de River. Los suplentes de River, Marcelito. Marinelli, Vega, Silguero, Sirigliano, Solari, Casares y Andrada, el goleador histórico de las inferiores de River, ha superado a Sam. Los suplentes de Independiente, Miguel Ángel. Hilario Navarro, Montserrat, Godoy, Ortiz, Vidal, Pizzini y Ojeda. ¿Me permitís, Mariano, una cosa? Porque lo vinieron a saludar todos a Ramón. Lo vinieron a saludar todos los jugadores de Independiente. Sí, tuvo muy buena relación con los pibes. La verdad, entregaron todo, así que esperemos que haga un gran campeonato. ¿Fue con todos bien? Sí, muy bien. Gente muy humilde, muy trabajadora, dieron todo, así que dimos lo mejor. Se puede todo mejorar. Gracias. Un saludo para todos. Ramón. Va a haber minuto de silencio antes por un médico de la Asociación del Fútbol Argentino, Daniel, que ha fallecido. Daniel Estala. Recordamos entonces que se va a realizar un minuto de silencio por el fallecimiento del doctor... También ha fallecido un ex compañero nuestro de algún tiempo, Fer, que fue Guillermo Nico. Cierto. Respeto también para Guillermo, que hemos trabajado algún tiempo juntos, ¿no? Y para sus familiares, por supuesto. Seguramente. Se vendrá la orden de truco. El partido en marcha. Aquí en Mar del Plata. Le va a dar Tomás Martínez. Atención, va River, va. Centro muy elevado. Pelota para Espíndola. La pelota la está buscando. En la salida otra vez Rosales. Insiste Independiente. Atención, la pelota metida adentro. Puede ser, ahí está. El saque de arco. Lamenta Paulo. Salida para River. La primera chance para Independiente, la llegada de Rosales. Cuando ustedes toman la fotografía de la llegada de River, era uno solo, Villalba, por la condición en la que se mueve en la cancha. Cuando toma la fotografía del área de Independiente, se ven muchos más jugadores de Independiente. Aunque aquí queda Rosales, quien se agacha cuando la pelota viene. Señoras y señores, la perdió Galeano. Atención, se viene Tomás, ahí está Martínez. La tendencia del zurdito a jugar por la derecha. Y una definición que no termina siendo buena. Aquí la roba. Por allí, normalmente los zurdos parece acomodarse mejor por la derecha. Tienen la cancha más grande, más amplia. El remate final son de las licencias que uno puede otorgar a los jugadores a esta altura del año. Atención, se va a adelantar Rosales. El centro de Paulo va, desvío, y está Galeano. Chichisola. Ha servido. La pelota para Diego Martínez. Ataca River, señores. Funes Mori. Lo dejó acomodar Tuccia. Rojas. Rojas. Rodríguez. Villalba. Offside con Lima. Libre, señores. Lo probó desde muy lejos. Y Villalba sigue siendo el delantero que aparece más cerca de Rodríguez. A tal punto que Rodríguez se lo lleva por delante. Pero
en una acción posterior a la posición adelantada que cobra el juez de línea, que parece estar muy seguro a pesar del reclamo de Villalba. Es un remate que intenta River desde afuera con Rojas. Sí, está en posición adelantada. El arquero se sorprende por la potencia del remate, pero ya había sancionado la falta el árbitro. Hay córner, señores. Al córner va, viene el centro de Mancuello. La busca Galeano. Chichisola. Acevedo, Walter. Martínez. Quedó en el camino Villafañez. Tomás Martínez. Mete centro Tomás. Rogelio. Lo hizo Rogelio Funes Mori. 41 minutos, señores, de este primer tiempo. River 1, Independiente 0. Rogelio lo hizo. Bien, era el que llegaba con más dificultades porque eran maniobras individuales. Aquí es River que resuelve con Martínez por la izquierda. Saca el centro y con mucha facilidad. Antes habían tenido inconvenientes los delanteros de River porque eran presencias solitarias ante mucha gente de Independiente. En este caso llega al centro de Martínez, le mete el cabezazo Funes Mori, lanzándose hacia adelante en la posición de los centrales de Independiente. Allí la combinación con Tomás. El centro de Tomás Rogelio. Señoras y señores, tuvo el segundo. Otra vez, uno contra muchos y vuelve a ganar el delantero solitario. Otra vez Funes Mori. Hay cuatro de Independiente, están los dos zagueros centrales. Hay medio cuerpo adelantado de Funes Mori. Medio, sí. Sí, medio cuerpo adelantado de Funes Mori. Mete el cabezazo. Atuzio lo pasaba y Galeano no llegaba. Funes Mori, como en la acción del gol. El gol que conquistó River en el primer tiempo. Solamente Villalba para el contraataque de River, ¿eh? Y el último de la fila es Galeano. Y antes que el Tuccio. A Rosales va, coloca el centro. Desvía la pelota Martínez, Diego Martínez. Allí le tiró a Espíndola. Algo le pasó al pibe. Sí, se paró Ramón. A Franchino y atención Baqueco. Bueno, esa tarjeta y se iba. El árbitro está pensando de qué color o ya la agarró. Me parece que está ahí, a ver. Porque te digo, sí. Roja, sí, estaba pensando. Para mí, pero está bien, para mí está bien. Último, lo agarró del cuello, creo, sí. Y se iba, Lo agarró la ola Vallés y no pudo bajar. Porque fíjate, lo agarra arriba y no pudo bajar. Clarísimo. Son... Tiro libre para River, sí. No, digo que son desencuentros propios de este tiempo del año, ¿no? Alguien que llega, que se desacomoda, que abre los brazos. Es cierto. Acevedo. El pelotazo, qué lindo pelotazo. Metió Acevedo, atención, va River, va. A Franchino. A Franchino, buen centro atrás. Viene Keiko. Ahí está. Rogelio Funes Mori. Empezó en un gran pelotazo de Acevedo esto, Señoras y señores, River 2, Independiente 0, Funes Mori lo hizo. Qué golazo para despertarnos en la noche porque el partido había caído. Qué buena pelota. Primero en profundidad. Esa característica de River durante todo el partido. El pelotazo largo. Y aquí la maniobra de Villalba es muy buena, muy buena. La pica la pelota, la pone atrás para la llegada de Funes Mori. De memoria, sabiendo que llegaba el centro delantero por adentro. Y termina convirtiendo. Gran gol de River. Segundo gol de Funes Mori. Señoras y señores, gana River, gana. Allí buscando Batión. Funes Mori, Contreras. Va recuperando la pelota, atención, Rojas, ahí va Rogelio. Diego Rodríguez.
así metiendo otra buena pelota. Ahí está Bochini. Mira vos. Sí, claro. Señores, se viene Diego Martínez. El árbitro va a terminar el partido. Suena el silbato del señor Truco. Señores, River le ganó a Independiente por 2-0 con 2 goles de Rogelio Funes Mori. Y es una buena victoria para River. Afianza un trabajo que se, por lo menos esta noche, se fundamenta en sus jóvenes. Los mayorcitos también respondieron, pero los jóvenes eran la expectativa. Cuando hablo de mayorcitos, hablo de Funes Mori, es un jugador joven. En Acevedo, en González Pires, que ya tiene algunos partidos en primera división. Inclusive en el arquero, Chichisola. River tuvo una actuación superior a la Independiente, teniendo en cuenta las características del partido. No se tiene que comprometer conmigo. ¿Cómo te va? Es verdad, yo tengo una buena noticia para la gente de River. Es verdad. Comprometer con la gente. Venga, Ramón, venga, porque le voy a decir esto, porque me mandaron un mensaje de texto, Mascardi me dijo, va a venir Iturbe. A ver, primero le pregunto, ¿usted sabe de esto algo? Y estamos trabajando para eso, para que venga. Está cerca. Está cerca. Perfecto, ahí está de lo que le hablaba Ramón. Muy bien, Esto en vivo, ¿eh? Una buena noticia para toda la gente de River, muy bien. Perfecto, la otra. ¿Cómo está? Venga, venga, Ramón, no se me vaya porque le voy a preguntar. Venga, venga, tranquilo. ¿Fabro? Y entre lunes y martes vamos a hacer una oferta concreta por Fabro, a ver si podemos satisfacer el pedido del técnico. ¿Cómo es la charla? Estamos acá. ¿La charla cómo es con Ramón? Porque los vi ayer muy agradable, tomando café, hablando mucho, que la gente tiene que saber que están pergeñando el futuro. Sí, muy bien, muy bien. La verdad que estamos contentos, está haciendo un trabajo buenísimo. Hay mucha expectativa, está Ramón y toda su gente trabajando muchísimo y la verdad que todo en un ambiente muy, muy cordial y como debe ser, como corresponde para lograr los éxitos. ¿Lo vio bien a Ramón en este primer partido? Sí, muy bien, andó muy bien el equipo. Muchas gracias, Diego. Al contrario, a ustedes. Diego Turnes, el vicepresidente de River. Muy y ahora bien. Ramón, más tranquilo con esto que le acabo de decir. No, sí, tranquilo, siempre estamos tranquilos. Porque River es un equipo grande, tiene que ser protagonista y los jugadores lo necesitamos. Va a ser un campeonato duro, todos se han reforzado muy bien, están trabajando todos los equipos muy intensamente, así que, bueno, nosotros también, así que, pero un buen resultado para los pibes, hay que queremos mostrar también a los juveniles que tenemos, bueno, una buena oportunidad, así que los otros están laburando muy duro, estamos todos muy contentos, la planificación está saliendo muy bien. Me dijo en el entretiempo, a Funes Mori le voy a sacar goleado, le metió 2 para arrancar. No, estamos trabajando, le estamos hablando cómo hay que moverse, cómo hay que... en algunas ciertas posiciones que los atacantes tienen que estar. Bueno, eso vamos a trabajarlo con todos. Usted sabe un poquito de eso. Le estamos enseñando lo que sabemos. La otra. Contento, contento. Tomás Martínez. Jovencito. Ya demostró en lo poco que es zurdo, muy rápido, juega muy bien, tiene que crecer, pero va a crecer a par de los otros grandes jugadores que tenemos. Muchos juveniles y de a poco los va a ir poniendo. Da la sensación. Yo puse una similitud con lo que hizo con Saviola cuando usted arrancó también. No, con todos, así que bueno, intentamos también cuando existe la posibilidad que también los jóvenes los podamos mostrar porque hay un gran semillero en River, bueno, hay que trabajarlo y seguirlo mostrando a todos los jóvenes. Para jugar contra Boca ya tiene el equipo, es el que jugó hoy a la mañana. Y queremos trabajarlo, todavía estamos trabajando en la parte física, vamos a seguir trabajando, hay algunas cosas que la estoy haciendo, lo estoy mentalizando, pero voy a poner el mejor equipo. ¿Hoy quién es el enganche titular para ustedes, lo que ha visto? Y todos tienen muchas ganas. Hay que ver cómo vamos a jugar tácticamente, pero todos están con muchas ganas. Si viene Fabro, es Fabro. Y ojalá pueda venir, ojalá lo podamos tener esta semana. Creo que para nosotros es muy importante por cómo quiero jugar, el planteamiento que quiero hacer. Ojalá que se pueda dar. ¿Es línea de 3 o línea de 4 contra Boca? Vamos a ver. No le podemos decir todo. Muy bien. Pero vienen Fabro y Iturbe, ¿sí? Ojalá se pueda hacer terminar. Bueno, se va Ramón Díaz. Esto tiene que ver con el momento de River, la noticia que tiene que ver que le entregó Diego Turnes. Y un Ramón Díaz, obviamente, mucho más tranquilo, desahogado, ha ganado en este regreso con la dirección técnica de River y con juveniles. 16 de los 18 futbolistas que hoy presentó River pertenecían a las inferiores. El otro, o dos de ellos, uno fue capitán, que es Walter Acevedo.